Bueno, gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Yo soy Framer88 y este video no va a ser un video como los demás. Disculpen si la cámara está temblando un poquito. Tengo un mount nuevo ahí. No es tan rígido como yo esperaba, ¿verdad? No es tan fuerte, no es tan grosso como yo esperaba. Es un poquito, como pueden estar sintiendo, temblequea un poquito. Pero hace el trabajo por lo menos. Estamos de camino para... Se supone que la primera parada va a ser Mayagüez, porque voy a recoger a Kevo, ya que en esta travesía iba a ir Charlie también, iba a ir Sospek, pero los dos se rajaron a última hora. Pero Kevo dijo, yo me apunto, yo voy contigo, yo te llevo, y yo te llevo a ti, Kevo, también. So, nada, es un video un poco diferente, como ya tienen que haber visto en el título. Pues no hay... Hay algo que está sonando atrás y me está taladrando el cerebro. Es un video un poco diferente. Como vieron en el título, no hay Pokémon GO. Maybe sí lo abro en el camino. No en el camino, sino mientras esté por allá. Pero no es un video... No es un video de Pokémon GO, es un video de un vlog de lo que yo hago durante el día y de lo que voy a hacer hoy especialmente. No es como que lo que hago todos los días, pero hoy quería salir, hacer videos, hacer timelapse, hacer fotografía, irme para la isla. Es mi día libre, so eso es lo que vamos a estar haciendo. Los voy a estar llevando y compartiendo lo que estoy haciendo durante el día de hoy. Espero que les guste. Yo sé que hay muchos que llevo... Yo sé que no he estado subiendo tantos videos de Pokémon GO últimamente, aunque en verdad no sé cuándo suba esto. Maybe cuando esté subiendo esto ya empecé otra vez a subir videos de Pokémon GO, o quién sabe, porque tengo videos acumulados. Pero nada, no voy a seguir hablando, los voy a dejar ver la carretera un ratito en lo que llegamos allá. Así que nada, nos vamos por ahí. El plan de hoy es ir, después de buscar a Kevo en Mayagüez, a Cabo Rojo. ¿A qué parte de Cabo Rojo? Al faro de Cabo Rojo. Llevamos tiempo queriendo ir de noche para hacer fotografías del Milky Way, la Vía Láctea, como quieran llamarle. ¿Verdad? Astrofotografía, no sé, tiene un montón de nombres. Pero pues no se ha dado la oportunidad. Hoy sería un día buenísimo, si fuera de noche ahora mismo, con la cantidad de nubes que hay, que es casi ninguna, estaría perfecto para retratar el Milky Way, pero hoy no se puede. Y nada, como llevamos tiempo queriendo ir para Cabo Rojo, específicamente para el área del faro de Cabo Rojo, lo que es Puente de Piedra, Playa Sucia y todos esos lugares, pues vamos a ir para allá de día, aunque sea a tirar un par de fotitos, ¿verdad? Y yo usualmente... Es raro que ponga fotos en mis videos, pero voy a tratar de poner fotos, maybe un slideshow o una foto de transición entre un clip y otro, no sé todavía, pero quiero integrar fotos en este video en específico, porque sé el propósito de esta salida es eso, ir a tirar fotos para allá, y hay unas cuantas fotos en específico que tengo en la mente que quiero hacer. Pues me gustaría compartir eso con ustedes. Espero que queden, ¿verdad? Como yo quiero que queden. Pero nada, eso lo veremos más adelante. Así que nada, vamos a seguir el camino. Ahora mismo estamos por Barceloneta. Hemos avanzado bastante. So, nada, seguimos por ahí.
por ahí que viene Kevo. No hay parking en toda la mierda esta de Área Blanca en Mayagüez. So, vamos a ver qué me dice. Esta es la vida del estudiante del colegio de Mayagüez. Aquí se gradúan, no sé cuántos, pero sé que se gradúan muchos ingenieros. Y eso mismo estaba hablando y me estaba diciendo Kevo ahora. Con la cantidad de ingenieros que se gradúan aquí por año, maldita sea, consiguió parking el increíble. Cerrado. Eso no va a negar. Sí. Si no tiene chavo, no me. ¿Crees? Yo lo sé. ¿Tú te imaginas? Pues no. Es que yo no veo más. Yo no veo como que algo más para allá. Eso hubiese salido una noticia, cabrón. Yo estoy especulando que lo que estábamos viendo ahí al frente es puente de piedra y se derrumbó porque no veo más nada. Una mía. ¿Eso era puente de piedra? Ahí estaba el puente. ¿Pero salió? Sí. Y no es... Creo que es para allá, cabrón. Está lejos, mira. ¿En serio? Sí. No puede ser. ¿Pero donde nosotros estamos? ¿Eso es allá? Eso es puente de piedra. Ya lo, pero es bien chiquito. ¿Tú bajas? Bajo, cabrón. Piedrita. Bueno, ya estoy de regreso, la pasamos brutal, pero estuvimos bien poquito tiempo en lo que era el área del puente de piedra. Cometimos varios errores. Número uno, no nos llevamos agua. Yo tenía agua aquí en el carro, pero no la llevamos con nosotros porque era un envase grande, no sé ni dónde está. En el bulto de la cámara no entra ese envase. Había que cargarlo aparte y con todas las cosas que llevamos en la mano, pues no lo quise llevar. Lo dije, pues lo voy a dejar en el carro. No tenía sed cuando subimos, pero hace un sol brutal ahí arriba. No hay sombra, hay un poquito de sombra al principio si llegas temprano por la mañana, pero después de la hora que nosotros llegamos, el sol fue saliendo de detrás de la montaña donde estábamos, que era ahí puente de piedra, y no hay sol, o sea, no hay sombra. También tuve problemas con la cámara, que pues ya yo sabía que si eso podía pasar, que si la cámara coge mucho sol directo, y además era mediodía y nosotros estábamos ahí haciendo fotos de larga exposición, que
maybe ya vieron o van a ver en algún momento del video. Y también estábamos haciendo videos, por lo tanto yo sabía que mi cámara era bien probable que se apagara por overheating, que se va a recalentar. So me pasó eso también, así que no me quejo, porque yo sé que esta cámara, cuando yo la compré, sabía que le pasaba eso. Y pues no puedo decir adiantre, no le puede pasar, porque es que la tengo debajo del sol, dándole sol directo de mediodía, y estoy haciendo un video de 10 minutos de largo, pues es normal que pase. So, pero nada, la pasamos bien. Las fotos, quedé complacido con las fotos que hice, y la foto que yo quería una foto, y fue la que pude tirar, que maybe ya la vieron o la van a ver. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Fue un video un poquito diferente a lo que hago. Bueno, es lo mismo en verdad. La única diferencia es que le estoy quitando Pokémon GO. Pero nada, se pasó súper cool. Quiero ir otra vez. Quiero ir a hacer fotos del Milky Way. Quiero ir con Sospek y con Charlie. Si Dagmar pudiera ir, estaría brutal. Ir con mi hermano también. Si pudiéramos tirarnos para allá cuando ustedes vengan, estaría súper quillado. Pero hay que ir un poquito mejor preparado. O sea, con más agua, maybe una sillita para sentarse. Y hay que caminar un poquito. Pero nada, estuvo súper cool. Así que espero que les haya gustado el video. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo.